les va? Qué bueno encontrarnos este día martes. Bienvenidos a Mija. Tenemos como siempre tres interesantes temas para compartir con todos ustedes. Gracias por la sintonía y por todos los mensajes que nos envían a través de redes sociales. Vamos a estar con Carola Bitberg, nutricionista. Vamos a hablar sobre los carbohidratos. ¿Es bueno o no es bueno comerlo? Si queremos tener una dieta sana, ¿tenemos que sacarlos? También vamos a estar con Patricia Rojas. Ella es fundadora y directora multidisciplinaria en medicina integral del Centro Médico Medizone, donde vamos a hablar sobre la ozonoterapia. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo uno accede a este tratamiento? Todo eso en un momento más. Y también nos acompaña Leopoldo Moreno, de Madre Tierra, que está con nosotros todos los días martes para hablar sobre el orégano de oro. Así es que espérenos porque venimos con todos esos temas. Las mañanas y las noches están siendo cada vez más frescas, ¿o no? No te preocupes que tenemos la solución. Mira, tengo aquí Jocairo. Jocairo que viene en dos formatos. Bolsa térmica que solo debes agitar y la guardas en el bolsillo de tu pantalón y chaqueta. Y tendrás 20 horas de calor. Y el parche térmico que solo debes retirar el sello y pegarlo en la primera capa de ropa. Y en cosa de minutos vas a tener 12 horas de calor. El poder del calor de Jocairo es muy fácil de usar y de llevar a cualquier lado. ¿Dónde encuentras esto? Lo encuentras en farmacias NOP, Jumbo, farmacias médicas, Pet Happy. Y atención con esto, porque durante el mes de abril, un 10% de descuento en la compra de Jocairo a través de Mercado Libre. Ahí está. 1, 2, 3. Y calorcito tengo aquí por muchas horas. Junto a Jocairo vamos a una pausa comercial y volvemos de inmediato para entrar de lleno en materia. Espérenos. Estamos de regreso, gracias por acompañarnos este día martes. Mientras se trata de poner el aro, saludamos a Carola Bitberg. ¡Hola! ¿La chuntaste? La chuntaste, bien. Me encanta la energía de la Carola, siempre está full, así contenta. Sí, estoy apuesto contenta. A que no comes carbohidratos. Ah, mentira, un chiste del tema que vamos a hablar hoy. Sí. Vamos a hablar de comer sano. ¿Qué es comer sano? Sí, pues, la verdad que la gran mayoría de la gente cuando va a ir como a un restaurante dice, ¿sabes, señor? Voy a comer sanito. ¿Me trae algo sanito? Sí. Y lo primero que entienden es así un plato de ensalada con un pollito. Y le quitaron todo el carbohidrato, ¿te fijas? O sea, para la gente, y esto desde los años 80, Claudia, comer sano significa hacerle el quite al arroz, al pan, al fideo, al pancito, a todas las papas. Sí, exacto. Pues. Eso es para la gente hoy en día todavía, y esto quedó de la antidieta. La antidieta. Sí, la antidieta. ¡Ay, qué antiguo! Fue, qué antiguo la antidieta, ¿se acuerda? En la casa cuando... La antidieta. Quiere decirlo, sí. Pero de ahí viene. Porque en esa época la idea era, o tú comías carbohidratos con ensalada, o tú comías las ensaladas con las proteínas. Pero como que no se podían amistar los carbohidratos con las proteínas. No podían ir juntos. Entonces, en el fondo, para los niños en la casa, uno entiende, gente que fue de los años 80, que los demás pueden comer carbohidratos. O sea, los niños también, carbonada, el charquicán, el tomaticán. ¿Sí? Mis hijos, Caro, ellos son los que comen pasta, pero yo no puedo, porque yo como sanito. Entonces, significa, en la mente de las personas, da vuelta la inconsciente idea de que comer arroz, comer pan, es malo. Y eso es como quedó de esa época, Clau. Sí, ahora lo que yo creo que cuando uno quedó con la idea de que si quieres hacer dieta y bajar de peso, que uno recurría a la antidieta, no era bueno comer carbohidrato y mezclarlo con proteína. Pero es distinto comer sano a estar a dieta o querer bajar de peso. Exacto, pero la gente lo mete todo en un mismo saco. Lo mete todo en un mismo saco. Es más, los carbohidratos son diferentes. Vamos a calificarlos como los buenos y los malos de la película. Ah, ya, qué bueno, sí. Los carbohidratos buenos serían pan, arroz, papa, fideo, choclo, habas, arvejas y avena. Y ojalá integrales. Pero dijiste todo lo que se supone que no. Justo los buenos de la película son los que la gente saca. Ah. Para que veáis. Los malos de la película. Dulces, pasteles, tortas, chocolates, helados, quequitos. Sí. Porque son los que tienen azúcar añadida. Y esa es la que está de más en la alimentación del humano. Sí, esa cuestión hace 400 años nomás en la historia de la humanidad que existe. Antes de eso nosotros vivíamos perfectamente y el único sabor dulce que había en nuestra boca eran las pasas
y la miel de abeja. Claro. De verdad que podíamos vivir con el pan nuestro de cada día, y yo no lo dije, lo mandó a comer un caballero bastante importante, dijo, danos hoy nuestro pan de cada día. El caballero era delgado, ¿no? Súper delgadísimo. Yo no he visto un gallo de 33 años así de estupendo, ¿eh? ¿Has visto un hombre de 33 años con ese cuerpo? Difícil en Santiago. Difícil encontrar uno así. Bueno, él dijo, danos hoy nuestro pan de cada día. Por lo tanto, un respeto al pan. El pan es aquí. En China es arroz. En Centroamérica se llama choclo. Pero siempre ha sido la base de la alimentación de las distintas poblaciones del mundo y nunca fuimos gordos. Entonces, ¿por qué esa falta de respeto de decir, estos son los malos, saquémoslos de la alimentación? Cuando tú los sacas, Claudia, tienes que vivir las consecuencias. Una de ellas es que la insulina se te anda medio bailando durante el día. Y eso significa que a las personas como que les cae la sensación de apetito voraz y les da por comer de los malos de la película. Aquel que siempre anda diciendo, no, yo no quiero con arroz. No, 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 voy a hacer las lentejas sin arrocito. Para mí, sin puré. ¿Eso? Durante el día les agarran unos ataques de dulce pastoso. Sí, sí. Y no hay nada más rico, pero es que uno sabe lo que pasa. Porque tú y yo con mi hermana, con la Fran, somos secas para comer, nos encanta, pero siempre decimos que no podemos comer normal. Porque si mezclamos, por ejemplo, si pedimos un pedazo de carne con arroz o con puré, al tiro subimos de peso. Es que no, pues, si no es eso. Lo que pasa es que cuando tomas esas decisiones de aborrecer al no aborrecible de la familia, que sería el arroz, porque los chinos serían todos gordos, pues, Claudia. Sí. Entiéndeme, si es una raza de gente que todo. Ellos lo que hacen es siempre comer arroz. Respeto. Sí. Respeto al arroz, mijito. Como el italiano te come pasta. El italiano come pasta, exacto. Y todos los días. Esos son los que no andan buscando postre. Esos son los que no vienen al canal con un kuchen como acabo de ver por ahí en el pasillo. Es que esta productora se bloqueó. Entonces, al respetar el pan, tú no tienes la insulina inestable, entonces no te da por comer dulce. Pero si tú no comes pan, te da por como ataques durante el día, sobre todo si andas metido en alguna cosa estresante. Claro. Oye, y hablemos de pan. Amo este tema. Amo hablar de comida. Hablemos de panes. ¿Qué panes son menos malos? ¿Qué panes son buenos? ¿Por qué el pan integral funciona o no? Eso. Mira, el pan recomendado entonces por Cristo mismo en aquella época era el pan como pita, porque eso es lo que él usaba. Y más encima era todo integral, porque la gallá comía pan integral y los reyes nomás comían los panes blanquitos. Hoy día, la gallá come el pan blanco y los reyes están comiendo el pan integral. Es cierto. Como al revés de la... Pero la verdad, mientras más integral, mejor. Por lo tanto, esos panes de centeno, esos panes alemancitos, esos panes de masa madre, pero hechos con harina integrales, o que tú mismo te hagas el pan y te pongas hartas semillas dentro del pan. Mientras más semilla y más negro, mejor. Y mientras más blanco, a simple vista, el pan sea como de este color, aunque diga, somos los perfectos de la vida, no es perfección ahí. Ah, ya, y no tiene, o sea, tiene que ver uno con el color y tiene que ver el peso, porque ponte tú, voy a compartir algo. Me dio a mí ahora poder alimentarme sin procesado, estoy haciendo un experimento con mi cuerpo, para ver cómo, si puedo, no puedo, en fin, y porque sé que es más sano. Entonces me hice un pan antes de ayer. Un pan negro, le mezclé muchas harinas raras, todas así, ¿no? De linaza, de centeno, de no sé qué, leche de semilla, levadura, todas las cuestiones que encontré, y me quedó un pan súper espeso y pesado. Sí. Y lo que hice fue, porque vino la Conia Churra la semana pasada, entonces yo hago todo lo que dicen acá mis panelistas. Entonces ella dijo que los domingos había que cocinar para toda la semana, así lo hice. Pero cada tajada de pan negro, Carola, pesa, es que te morí. Es que eso es súper denso. Y lo congelé. Sí. ¿Ese pan así de denso, de pesado, es lo mismo o es más sano que una delgadita tajada de ese pan miga, blanquito, que parece... Es lo denso lo que vale más la pena. Ah, ya. Porque ibas a tener un concentrado de montón de nutrientes, ya que usaste millón de harina y muchas fibras, y en una pura tajada quedas chata de tanto masticar, por lo tanto quedas satisfecha con una rebanada. En cambio, con los otros panes necesitáis un montón de rebanadas. De hecho, acuérdate que esos panes infladitos del mercado, que son medio caros para lo que son, ¿cierto? Y bien blanco y le sacaron toda la fibra, ese pan, 7 rebanadas de eso equivalen a una marraqueta. ¡7!
Ay, cállate. Prefiero comerme de todas maneras la marraqueta, ¿o no? Y aún así la marraqueta también le sacaron demasiado, está súper altamente procesado. No es tan malo, pero no es como lo mejor. De hecho, en este momento venden marraqueta integral en los supermercados. Sí, caché. Esa es la que habría que comprar. O sea, en la casa no equivocarnos de hacer como acá los jefes de la casa somos los diet y nosotros comemos todo como integral y de... Y para los niños, como, como que son un grupo aparte, así. Sí. Y para los niños marraqueta. No, porque le está enseñando al niño que el alimento del pan blanco es lo ideal para ellos y para nosotros sería lo como especial. No, para todos lo mismo. Ahora hay gente que no le gusta lo integral. Es que hay que irlo variando. Por porque ejemplo, la harina las... integral o el arroz integral. Es que no es tan rico. A la gente en general dicen, no, no nos engañemos, igual es más rico el otro. En palatabilidad que se llama, que es como el grado de aceptación hacia algún producto, obviamente está comprobado que las cosas blancas tienen como una... orgasmo bucal, digamos, más alto. ¿Ya? Y entonces a la persona le gusta mucho, mucho, mucho y quiere seguir y quiere seguir y quiere seguir comiéndolo. Eso es porque son harinas blancas, todas, todas súper hiper refinadas. Pero las que sean menos refinadas no van a dar esa sensación bucal. Entonces uno no se va a ir a repetir el pan. Claro. Y es lo que hacía Cristo, yo vuelvo a mencionarlo, porque él repartía pan para poder hablar. No es que habían 5.000 personas escuchándolo y repartía pan integral. Entonces la galla que estaba con hambrita se comía un pan cada uno. Pero si él hubiera llegado con marraquitas recién hechas y con quesito y con manjar, pucha, nadie lo habría escuchado, se habría transformado en un picnic la cuestión. Repartía pan y vino. Y vino, también repartía vino, exactamente. Y era un poquito para cada comensal, no era como la garrafa por nuca. Sí. Ya, entonces el pan, no hay que hacerle la cruz. Ah, no. Ya que estamos hablando en términos de... Sí, pues no hay que hacerle la cruz. Religioso, no hay que hacerle la cruz. El pan es bueno y ojalá integral. Ojalá integral. Eso es el ideal. Exacto. En el caso de los arroces, que son bien ricos y siempre acompañan todo... El arroz integral es espectacular. Sí, a mí también me gusta. Es que es espectacular, hay que saberlo hacer, Claudia. Sí, esa es la cuestión. Mira, de partida se remoja igual que las legumbres. ¿Ya? O sea, toda la noche remojando porque si no te va a quedar duro. Ah. Partamos por eso. ¿Ya? Segundo, en vez de hacerlo por una taza por dos, se hace una taza por tres de agua hirviendo. ¿Ya? Y la tercera cosa es que en vez de 20 minutos, se hace por 35 minutos. Entonces se hace súper diferente que el otro arroz y la gente, como se conoce la receta del arroz blanco, lo hace igual. Y por eso les queda duro, pues. No, el arroz queda un poquito apelotonadito, ¿cierto? Pero queda como espectacular, es como comer mote. ¿Y el arroz blanco? El arroz blanco de repente. Entonces tú en la casa pones el miércoles con arroz blanco, ya, un chapsui con arroz blanco. Pero las otras veces tratamos que sea integral. Incluso mezclar una mezcla de arroz blanco con arroz integral. ¿Para qué? Para que los niños se confundan, incluso en un sándwich. Entonces, la parte de la cara de arriba del sándwich, pan blanco. Y la cara de abajo, pan integral. ¿Para qué? Para que el cabro empiece a agachar. Oye, no hay nunca castigo. Una transición. Una transición, pero lógico. Lo mismo es mezclar cereales en el mismo envase, donde tú pones un cereal integralcito que nadie lo pesca, pone el otro también y sin azúcar y los mezcla. Entonces el niño dice, está rico mi cereal y de a poco, hasta que le compré 100% integral. Claro. Obvio. Yo hacía a veces, mira que esto debe ser nada que ver, uno que hace como el arroz con cabellitos de ángel. Sí. Oye, queda tan rico. Espectacular. Y el arroz integral con cabellitos de ángel tostado también queda rico. Ah, no lo he probado. Hablemos de cabellitos de pastas que son tan exquisitas. Sí. Bueno, las pastas en realidad ojalá también integrales. Y somos re malos para comprar pastas integrales, la verdad. Sí, sí. A mí personalmente me gustan las italianas. Porque me gustan las harinas de allá. Ya, son pero harina distintas. Integral estamos hablando. Sí, sí. Y sí, esas harinas, porque hay unas pastas que son bastante más caras, que vienen en caja, que están en el supermercado, y que dicen sin gluten. Sí. ¿Esas también funcionan bien? ¿Es como una pasta integral? Exacto, es pasta, pero están hechas a partir de arroz, ¿cierto? O de maíz. ¿Por qué? Porque son sin gluten, es decir, no son de trigo. Sirven para la gente que tiene esta enfermedad celíaca y para la gente con cierta intolerancia al gluten. Entonces, obviamente van a servir y son bien ricas, fíjate. Y en la casa nadie se da cuenta. No, nadie se da cuenta. Pero no son chiclosas. Entonces no va a servir esa para hacer como esas pastas que sean como latigúas, esas pastas frescas. Esos ravioles recién hechitos no te va a servir esa harina. No, estas son duras y son como al dente. Sí, quedan bien buenas. Pero si dicen, no, 10 minutos y disco dura... Quiere decir 9 minutos de cocción. Sí, sí. Y el chileno las prueba y dice, no, todavía está mala, y le deja 15 minutos. Sí. Entonces así la pasta engorda. No, la pasta tiene que ser al dente, recién hechita y como donde diga 9 minutos, son 9 minutos, hazle caso. ¿Y serás el secreto? Fíjate, Carola, yo me acuerdo cuando tuvimos la posibilidad en el 2012 de vivir un año en Italia.
No, todos los días comían pasta. Yo decía, estos italianos, ¿por qué no engordan? Sí, y la comen de entrada. De entrada, de primi piatti. Sí, eso. Era una pasta. Eso. Y yo no entendía. Y una vez fui a hablar con una señora italiana y me dijo lo que pasa que son las porciones. Uno, dos, las materias primas, porque ustedes le echan salsa, cremas. Y crema. Y un montón de cosas. Queso, sí. Y ellos no. No. Y lo otro que caminan N. Caminan N. Bueno, la comen de entrada, ¿eh? Nosotros hacemos al revés. Nosotros comemos la ensalada, sí, ¿ya? Primero, y después la proteína con el carbohidrato. Eso es chilense, sí, total. Sí. ¿Ya? Ellos y los argentinos, que muchos argentinos también vienen de allá, de Italia, hacen, sí, de comer el carbohidrato primero. O sea, la pasta va, claro, primero. Y el segundo plato viene su ensalada con su pollito, pero sin arroz, sí, sin nada. ¿Te fijas? Porque sí, la, sí, pasta, sí, ya en el fondo reemplazó el carbohidrato. Y en un pocillo chiquitito donde la pasta es casi como así 3/4 de taza. Sí. Y el pomodoro es lo que más completa la cosa. Claro. Esa, integrales y más encima súper al dente. O sea, claramente distinto que nosotros. Pues no es así la plata de tallarines con crema, con jamón, sí, y con queso. El fettuccine. No, ay, pero qué rico. Y blanco, pasta blanca. ¿Cachai? O sea, sí, nada que ver. Todo y mal. Todos pensamos que es lo mismo y no es lo mismo. Ya, en el fondo lo que está diciendo la Carola, que para comer sano no es necesario dejar de lado todos los carbohidratos, sino que saber elegir, saber mezclar, ir variando. Exacto. Y en el fondo, ponte tú, no satanizar los tallarines. Uno puede comer tallarines, pero una porción adecuada y no con la crema. Y en la mañana y en la noche. Ojo, igual como lo, sí, hacen los niños. Sino que comerlo con aceite de oliva, quizá. Exacto. Con albahaca, pesto, con tomate. Con un chap suey. Claro. Sí, como, o como comida tailandesa. Claro. Que es como tipo chap suey. Vamos a las papas. Sí, son ricas las papas. Chilota, pucha. Uy, esas chiquititas moradas que hay. Hay una gran variedad de papas en nuestro país. Sí, y nosotros tenemos, bueno, ahí está, eso es sin gluten. Para que todos sepan, la papa no tiene gluten. Ah, entonces, obviamente, se va a poder usar el puré, qué sé yo, todas las personas, ¿ya?, que tengan ese tema con el gluten. Pero claro, también en el fondo también tiene sus buenas calorías. Entonces, una porción es como una tacita de 200, estamos hablando de una papa, ¿ya?, mediana. Y eso es toda la porción, pero no una vez al día, dos veces al día. El ideal es almorzar y cenar. Porque la misma, gente no la cena. Misma cosa. Sí, ¿por qué no? ¿A tus hijos qué les toca? ¿Lentejas con arroz al almuerzo y lentejas con arroz a la noche? ¿Por qué va a haber otro menú aquí? O sea, tampoco hay tanto tiempo para pasársela cocinando todo el día. Toda la razón. Sí, ah, mentirosa, pues, ¿no? Yo hago, trato de variar, pero es cierto. Ahora que hice la conia churra, ayer todo lentejas. ¿Lentejas? Con arroz y longaniza. Con arroz, pues con arroz. ¿Por qué sin arroz? ¿Viste? La gente, sí, le saca el arroz por tratarse la más sanita. Si eso es lo que te estoy diciendo. Cuando tú sacas todos los carbohidratos de tu alimentación, te estás, uno, obligando a estar medio dulcera. Andáis como bajón de insulina, entonces te dan ataque y te haces la reprimida, pero después te puede dar un problemita el jefe, el fin de semana, tu marido, y te lo vaya a devorar todo con, sí, la culpa que eso lleva. Segundo, la digestión es un poquito más alta en gases y poco buena para formar bolo fecal. O sea, hay gente que se queja de que tiene la digestión lenta, ¿sí?, pero exceso en fábrica de gases, esos suelen ser los que eligen proteínitas con verdura y chao con los carbohidratos. Hay que tener en cuenta esa decisión. Claro. Que tú la tomaste y tú después dices que tiene el colon irritable, como para ponerle un apellido a esto. Pero tú colaboras con haber abandonado el arroz. ¿O tú crees que algún chino se queja de mala digestión? No se quejan de tener malas, no, digestiones. Los japoneses que son todos flacos. Y los coreanos también. Pero parece que lavan el arroz. No, si eso no tiene. Eso es culinario. Porque el arroz es almidón. Desde afuera hasta adentro. 100%. De que le lavís la pura cascarita a la parte de afuera. Lo de adentro sigue siendo lo mismo. Ajá. Sirve para que se peguen los granos con otro. Sí. Para que salga el almidón para afuera y porque les gusta poder agarrar con dos palitos y que les salga harto. Claro. Porque el arroz graneado vaya a poder estar toda la tarde el así. Arroz, claro. Ya, a ellos les gusta que les salga un buen pacotón de arroz, entonces tiene que quedar pegado a los granitos. Para eso se usa. Claro. Pero no tiene que ver con algo como que haga bien para la salud. Ni tampoco tiene que ver para la salud que tú comas arroz basmati. Como si el arroz basmati tuviera alguna característica superior al resto del arroz. No. Ni una. ¿En serio? Pero ni una. Es más caro. Es el más rico. Caro. Y el larguito y al chileno, sí, le gusta porque ve separadito unos granos con otros. Sí. Pero eso le gusta al chileno. Pero eso no tiene nada que ver con salud. ¿Sabes lo que yo lamento del mercado? Que me encantaba. El arroz, grado 1, redondo, gordo. Ese es para hacer arroz con leche. O el arroz, bueno, yo ahora lo compro para hacer risotto. Risotto. Pero no es que haga risotto todos los días, sino que encuentro exquisito el arroz gordo, grado 1. Sí. Y que ahora encuentro que está como sobrevalorado el arroz graneado. Sí, y que sí, más encima me da rabia porque dice, viene pre-graneado, pre, sí, no sé cuánto. Exacto. Para que se haga el microondas, para que sea más rápido. Fácil, y no, porque uno quiere hacerlo tú uno. Lento, tú querés demorarte. Esos moldecitos
que uno sí. hacía así. Sí. Y saca y queda como medio pegadito el arroz gordo. Sí. Grado 1. Como tipo risotto. Rico, que es arroz como de sopa, de sopa. Gordito, pero ya no lo venden mucho. Sí, no lo venden tanto. Arroz carolino también se llama. ¿Sí? Sí, carolino. Oye, ¿qué otro carbohidrato? Porque hay variaciones como el cuscús, que no es tan popular. No, no es tan popular. ¿Es un carbohidrato el cuscús? Sí, ¿ya? Claramente. Es como una sémola. Es como una sémola. Sí, sí, sí. Y también funciona. Y por lo mismo, bien. No les va bien a las personas con intolerancia al gluten. Ah. Ya, así que el cuscús, que se le tira agua caliente y como que se infla, ¿sí?, solo y se le ponen hartas cositas. ¿Sí? Fantástico para la gente que vive sola, ¿cierto? Porque imagínate, no tienen que estar cocinándolo. Fantástico, se hace en el minuto. No hay que andarlo guardando en ni una parte. Es súper rápido. Si le echáis un caldito rico, y eso, listo, y se infla. Exacto. Y lo otro, la quinoa. La quinoa es otro, sí, carbohidrato. Es alta en fibra. Entiendo que es una semilla. Sí. En es una semilla, sí, la quinoa. Es una semilla, como que dijéramos que vamos a comer chía. Claro. De acompañamiento, una cosa así. Pero tiene una cosita amarga que, sí, yo estuve googleando, sí, cómo quitarle el amargo. Ver, y decía ahí que hay que lavarla antes. Sí. Remojarla. Sí. Pero ahora vienen bolsas que también dicen, esta no necesita remojar, hágala directo. Sí. Y, sí. Pero sí, hay que ponerle harta cosa para que no quede tan amarga. Hay que ponerle harta cosa para que no hay quede que tan alinearla. Amarga. Exacto, no todo el mundo le guste. Y todo esto, la quinoa también se puede hacer quinoa con leche, como postre. O sea, se puede hacer en dulce. Mira. Sí, en una semilla. El camote. Camote. Que ahora también hay harto en el supermercado. Exacto, bueno, porque en el fondo nosotros los peruanos nos contagian su súper hábito culinario. El camote lo usan muchísimo ellos. Es como una especie de papa, es un tubérculo. Dulce. Dulce, dulzón, rica, sí. Y también es rico. La porción es una taza, que es como medio camote. Suficiente para el almuerzo y también, sí, suficiente para la noche. O sea, es que en el fondo la gente tiene una confusión con la porción. Sí. Es que el chileno, como come dos, sí, veces al día, sí, cuando come, come. Sí. ¿Me entendéis? Como un camionero. Sí. Que tiene que pasar por el esto del Juan y medio. Y después tiene 10 horas manejando y no come nada. Entonces, cuando come de nuevo, tiene que comer como en una cantora, en una pelela. Sí. Esa es como la porción. Entonces, como que entienden que comer es harto. Si tú realmente vas a manejar bien tu peso, tu insulina, tu estado de ánimo, tu digestión, tú tienes que comer mucho más seguido, porque nosotros fuimos hechos mamando pechuguita cada 3 horitas. Entonces el humano está hecho para comer o retomar su energía y su benzina cada 3 horitas. Entonces si comiéramos más chicas las porciones, comeríamos más seguido. Eso hace que tengas el metabolismo más acelerado. Mira. Eso hace que tú estés más animosa. Claro, porque nosotros, por la mentalidad que tenemos, comemos la plata gigante. El platón. Y te cabe. Y decimos, oye, te paso el dato, este restaurante, así te sirven así unos platos, y uno dice exquisito, y en cambio uno pela, oye, este restaurante rico, pero así. Pero tampoco. Así con una lupa tuve que mirar la pasta o lo que me sirvieron. La gente más delgada del planeta, eso, claro, eso te lo doy como dato también, y para que lo tomen en la casa, se va al restaurante con algo comido. Sí. Y no con un aperitivo, con unas papas fritas para irnos para allá. No, es como con avena, con algo. O avena, por ejemplo, ideal. Bueno, esto lo hacía la Julita Estaburuaga, exquisita. ¿En serio? Que paz descanse, exquisita, era de este pueblo. Sí, pues la señora maravillosa, y no se perdía, sí, ni una fiesta podría haber sido así. Claro, nada, con porque tanto ella se cóctel. Comía un cuáquer y se iba antes. Con el. Sí, mijita. Y se iba con el cuáquercito, un poquito así como el píloro tapadito, se iba para la fiesta y la señora ya hacía un escáner. Decía, ese ceviche, eso aquí, eso, mijita. Y todo le pasaban con las empanadas, esto. Y la señora no sacaba y estaba toda la noche conversando con una copita. Pero 3, 4 cosas acá y quedaba feliz. Quedaba porque feliz. Tenía el estómago entrenado para chiquitito. Tú sabes que el estómago se entrena porque es un músculo. Mm. Si yo lo entreno para comerme una plata, me cabe una plata de comida. O sea, cuando uno come la noche la platada, al la día plata. Siguiente, al desayuno, querí la platada de desayuno. Exacto. Porque como que se te agrandó el estómago. O a lo mejor no quieres nada, pero quieres que eso le pasaba. Me acuerdo que lo dijo alguna vez la Pati Maldonado, que no, ella no comía nada por mucho y que se comía el almuerzo era una cosa así. Gigante. Y 2 veces al día en el fondo. Claro. Eran 2 veces al día. Y claro, esa gente entrenan para tener el estómago como de 1200 ml. Un estómago gigante. Más la bebida, porque el gas de la bebida también te contribuye para aumentar el tamaño estomacal. O sea que los estómagos por dentro son más grandes de lo normal gracias a la bebida. Porque es anormal tomar gas, po, Claudia. Claro, es raro. Es anormal. Sí. Dale a tu perro. ¿Sí o no? ¿Tenís perro? Sí. Ya, y le he dicho, tiene sed, mi amor, le voy a dar bebida. El agua perro mineral. No va a tomar. Claro. El perro con agua mineral no va a tomar. Va a decir, qué rara esta cosa. Bueno, los humanos somos los únicos que tomamos gas, con lo cual se nos
aumenta el volumen y te cabe mucha comida de una sentada para que tú digas, oye, en realidad quedé satisfecha, tenés que haber comido todo lo que había en la fiesta, más o menos. ¿Te claro. fijas? Después vienen los arrepentimientos, que por mi culpa, mi gran culpa. La Carola. Tan directa que es nuestra sí, Carola. Pues, mi amor. Ya, y después estoy 1 millón de horas sin comer y diciendo, no, ya, oye, qué rico, no, mejor no tengo hambre, no voy a comer nada. Peor, es el cuerpo lo que cree. ¿Qué es lo que cree tu cuerpo? Que le llegan plata y después no hay nada. Y le llegan. Entonces, ¿qué es lo que se predispone el organismo? A engordar con facilidad. Claro. Claro, mientras menos veces al día tú comas, el cuerpo está más llano a engordar con facilidad. Ya lo saben, entonces, hay que incorporar entonces los carbohidratos, sí. no hacerles el quite y saber entonces elegir, ojalá, productos más integrales más que integrales. Son más amables con el cuerpo y disminuir las porciones a medida, sí. sobre todo a medida que pasa el tiempo, se recomienda. Carola Bidwer, como siempre, un placer tenerte acá, directa, clarita. Y a propósito de comida, nosotros de las comidas, de las ensaladas, del pescado, de un montón de alimentos, sacamos vitaminas, sacamos minerales, incluso del sol también, para fortalecer nuestro sistema inmune, para que nuestro cuerpo funcione mejor, y eso es lo recomendable, alimentarse bien, tomar agua, ojalá no tener una vida sedentaria, moverse, pero no siempre se logra, y a veces hay que suplementarse. Yo te recomiendo este suplemento que es 100% natural, se llama Subavit, es fabricado por la planta de alimentos del laboratorio NOP, que tienen una trayectoria de muchísimos años en materia de salud, digamos, hecha de natural. Son 2 cápsulas al día, te la puedes tomar a la hora que tú quieras. Por ejemplo, yo todos los días en la mañana me ducho, me salgo de la ducha, me encremo y me tomo mi Subavit. Y de ahí me olvido y ya sé que mi cuerpo entonces ya tiene colágeno, tiene zinc, tiene vitamina D, tiene coenzima Q10, tiene maqui. Y todo eso me va a ayudar más todo lo que yo pueda hacer por mí durante el día. Te lo recomiendo para hombres y mujeres sobre 15 años. Hay despacho a todo Chile. Además hay unos packs como estos que son mucho más convenientes. Porque este te alcanza para 1 mes, este para 3 meses. También lo puedes comprar de manera presencial en las tiendas Naturland. Yo me quiero, me cuido con Subavit. Volvemos al tiro ya con otro tema interesante. Gracias, Carola. Estamos de regreso en Mija esta tarde de día martes. La tuvimos el otro día y la verdad es que despertaste mucho interés, Patricia Rojas. Déjame decirte que la gente quedó muy interesada en el tema de la ozonoterapia. Ella es Patricia Alejandra Rojas Tapia, ¿ah? Fundadora y directora multidisciplinaria en Medicinas Integrativas del Centro Médico Medizón, Centro de Medicina Biológica y Ozonoterapia. Sí. Queremos aclarar algunas dudas que nos hizo llegar la gente y hablar primero. Se habla de ozonoterapia, pero ¿sabemos realmente qué es? Cuéntanos. Hola, mucho gusto a todos. Y la ozonoterapia son terapias de oxigenación y regeneración celular. Viene, es de uso medicinal. La ozonoterapia tiene varios aspectos donde se puede aplicar a nivel industrial, para la purificación de aguas, por ejemplo. A nivel doméstico hay purificadores de aire. ¿Cierto? Para poder limpiar y esterilizar el aire y evitar la infección, digamos, aérea. Sí. Mata ácaros. Ah, eso y, ya es sí. ozonoterapia, ponte tú. O sea, no aplicada al cuerpo, pero de uso doméstico. Purificadores, claro, que los sí. vimos todos, los conocimos durante la pandemia. Así es. Purificadores de agua también. Y también se ocupa a nivel de uso médico en microdosis. Ya. ¿Ya? Y uso cosmético también se ocupa mucho, se ocupa el vapozono y también se ocupa la alta frecuencia que al tocar va generando ozono a nivel celular. ¿Ya? A nivel de odontológico también fue una de las primeras maneras de usar el ozono, ya que mata bacterias, virus, parásitos, hongos y tenemos muchos microorganismos en nuestra boca, digamos, y en nuestro claro. cuerpo. Y el ozono que como tú dices, se ocupa tanto industrialmente, cosméticamente, en cuanto a medicina, ¿qué beneficios tiene someterse a una ozonoterapia? ¿Qué es lo que te purifica en el cuerpo? Lo que pasa de que la ozonoterapia, porque también me preguntan, ¿cómo sacan el ozono del cielo? Porque la gente conoce la capa de ozono, digamos, lo más conocido. Que se rompe cuando la con capa los rayos de ozono, del sol, eso es lo que sabemos sí, todos. Sí, la capa de ozono es el sistema inmunológico del planeta. Claro. Es un gas
en la naturaleza, en la estratosfera, un gas tóxico, un óxido que mata todo lo vivo. Entonces mantiene al planeta estéril y tiene 20 kilómetros para que cualquier meteorito, basura espacial, cuando atraviesa la capa de ozono, se esteriliza y entra estéril al planeta. Porque ya sabemos que existen bacterias en la Luna, en Marte y bueno, se supone que en un montón de otros lugares más. Pero la ozonoterapia se ocupa para uso médico como el mejor antioxidante que es, porque se ocupan microdosis en combinación con el oxígeno. El ozono es O3, el oxígeno es O2 y es un gas alótropo que bajo la influencia del sol con la rayo ultravioleta hace que las moléculas de ozono, las moléculas de oxígeno se vayan chocando y vayan convirtiéndose en ozono. Y el ozono después se convierte en oxígeno. Se llama que un gas al otro porque está mutando de ozono a oxígeno y de oxígeno a ozono. Así se comporta en la capa de ozono, digamos. Pero a nivel de uso médico, se ocupan microdosis. Es como el antídoto de un óxido en microdosis, viene a ser el antídoto. Ya. Entonces se ocupan combinaciones de ozono-oxígeno que se alimenta un equipo, que son equipos de alta biotecnología, que toma oxígeno de un tubo de oxígeno de uso medicinal, pasa al equipo y el equipo tiene un tubo de vidrio, de cristal, donde hay un campo electromagnético que hace que choquen las partículas de oxígeno y los convierte en ozono sumamente específicamente, digamos, por dosificaciones en micros, en gamas, que eso es muy chiquitito en combinación de oxígeno. Tú dijiste que es un tremendo antioxidante. En el uso médico, en la microdosis. Y uno lo que más o menos maneja es que el cuerpo se va oxidando a medida que pasan los años. Así es. Quiere decir que esto podría retardar un poco el envejecimiento del cuerpo. En Europa se conoce como la terapia de la eterna juventud y se ocupan mucho los deportistas de alto rendimiento en Rusia, en Alemania, en Cuba, porque Cuba tomó todo el conocimiento del ozono a partir de Rusia y el primer centro internacional de ozonoterapia a nivel mundial nace en Cuba en los años 70. ¿Ya? Pero se ocupó en Primera y Segunda Guerra Mundial porque tiene características antivirales, antibacteriales, fúngicas. Mata virus, bacterias, hongos, parásitos. Y no deja daño ni efectos secundarios porque después se transmuta a oxígeno. Entonces se hablan de terapias de oxigenación celular porque ingresa como el gas de ozono, mata virus, bacterias, hongos, parásitos, modula el dolor y la inflamación por reparación, recupera la función metabólica del hígado, del páncreas, disuelve los ateromas que se pegan en las arterias, tejido adiposo. ¿También? Sí, también. ¿También? ¿Verdad? Sí, sí. Se ocupa mucho en estética. Ya. Y bueno, y hay diferentes modos de aplicar el ozono. Eso te iba a preguntar. ¿Cuáles son los modos de aplicar? Bueno, existen desde los menos invasivos a los más invasivos. Existe la ozonoterapia de uso sistémica, que es lo más utilizado porque no molesta, digamos, se ocupa vía rectal con una sonda Nelaton. Yo creo que en gente tiene mucha resistencia a eso. Mucha resistencia. Que te digan, ya, ok, porque suena maravilloso, o sea, de verdad que todo el mundo yo creo que dice, pucha, antioxidante, me va a limpiar. Tiene puros beneficios la ozonoterapia, claro. Pero cuando te dicen, pero va vía rectal por una sonda. Es que la sonda es como la tripita de un lápiz Bic, es demasiado delgadita. Ay, molesta menos que un supositorio. Lo que más molesta es el pudor. ¿Ya? El miedo, la incertidumbre. Y existen diferentes tipos de equipos. Nosotros ocupamos equipos europeos que se ocupan dosificaciones muy pequeñas de ozono y oxígeno. Por lo tanto, uno se puede conectar directamente a la máquina. ¿Y eso tú lo sientes? ¿La persona que recibe siente algo especial? En el caso del ozono sistémico vía rectal, siente después, porque el tratamiento son 3 minutos y se puede entrar súper corto. En 3 minutos hace lo que una cámara hiperbárica debería hacer en 3 horas. Mira. Pero la cámara hiperbárica solamente oxígeno. Claro.
En realidad, las cámaras hiperbáricas quedaron obsoletas en Europa por todo el desarrollo del ozono que se masificó en pandemia. Entonces, están todos usando ozonoterapia. No, pero además, tres minutos. Tres minutos de ozono sistémico. Se pueden dar dos hasta tres ciclos y esos son 30 centímetros cúbicos. Y espérate, tú hablas de ciclo, quiere decir que uno va tres minutos. Puede, las primeras veces generalmente uno aguanta tres minutos porque la sensación es ganas de evacuar. Ah. Porque estamos educados que cuando hay algo a nivel rectal, nos informa nuestro cuerpo que hoy tengo ganas de tirarme un gas o de evacuar. Pero es solamente esa sensación y se activa todo el movimiento peristáltico porque el ozono se absorbe vía mucosas. Ya. Y entonces activa el movimiento peristáltico. Que generalmente solemos tener un intestino perezoso, que no funciona mucho, que funciona por relleno, y eso activa el movimiento peristáltico y se absorbe por mucosas, y a través de las mucosas pasa a todos los órganos y sistemas, pasa al torrente sanguíneo, arterial, que lo distribuye junto con el oxígeno, el agua y los nutrientes, a todo el cuerpo humano en tres minutos. Mira, es espectacular. ¿Se puede dar existe otra forma de aplicarlo que no sea vía rectal? Sí, nosotros en el protocolo este integral de limpieza y desintoxicación, también hacemos enemas, que son los lavados intestinales que hacían nuestras abuelas, con sueros ozonizados. Entonces vamos, además, limpiando, higienizando, matando microorganismos patógenos, porque sabemos que en el intestino hay un universo de microorganismos, que es la microbiota intestinal. Sí. Entonces, y generalmente los más tóxicos son los anaeróbicos, los que no respiran oxígeno. Y eso es lo que ataca el ozono. Y a todos los microorganismos que son ayudantes a nuestro sistema, como la Escherichia coli, por ejemplo, en el intestino, biodegrada todo el reino vegetal, todo lo verde, le favorece, ¿me entiendes? O sea, es como que mata lo malo, porque además alcaliniza, mejora toda la oxigenación de todo el cuerpo. Y tú hablaste de que uno va tres minutos, hablaste de ciclo. ¿Cuánto dura cada ciclo? ¿Cuántas veces? O sea, ¿cuántas veces la primera vez que se hace un ozono dura más o menos tres minutos porque da esa sensación de evacuar. Sí. Pero a medida que va pasando las sesiones, el cuerpo cuando detecta que es algo benéfico para él, empieza a absorber. Entonces ya después los tres minutos puedes aguantar cinco minutos, seis minutos. Nosotros damos hasta nueve minutos, diez minutos, que son dentro de los rangos y de los protocolos internacionales. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y cuántas veces uno va? Yo digo, yo quiero someterme a esto, me interesa. ¿Cuántas veces tengo que ir al centro Medizone a hacerme la ozonoterapia? Nosotros hacemos protocolos integrales donde vamos limpiando cada órgano a nivel físico, químico, biológico, eléctrico, magnético y sonoro. Yeah. Que son todos los ámbitos que le competen al cuerpo humano desde lo biológico. ¿Ya? Entonces, si hacemos, por ejemplo, si nos queremos limpiar el colon, son seis sesiones y en las seis sesiones le vamos a hacer el ozono sistémico, le vamos a dar lavar el intestino, le vamos a dar un purgante, un desparasitante y le damos probióticos para que haga para que regenere la microbiota intestinal con gel de aloe vera y todos productos naturales y dietas nutricionales que ayuden a todo el proceso de mejorar la calidad de vida. Porque me imagino además que no todas las personas requieren exactamente el mismo tratamiento. Me imagino que cuando uno va, conversan un poco qué es lo que uno pretende con esto. Así y cuáles son tus hábitos también. Como una especie de diagnóstico. Sí, también a la gran mayoría le hacemos ozono cerebral, que es vía ótico. Como el equipo tira micro burbujas de ozono en dosificaciones muy pequeñas y son dosificaciones de 30 cc en 3 minutos, es muy poquitito, lo hacemos pasar y burbujear por agua para que baje la presión y puede entrar por la mucosa ótica, oído medio, cerebro y te oxigena toda la parte cerebral y toda la parte broncorrespiratoria. ¿Y eso porque viaja con el cerebro, Patricia? A mejorar la atención, la concentración, bajar los niveles de estrés, a dormir profundamente. El oxígeno es el motor de la vida. Claro. Entonces, ayudamos a detener patologías crónicas degenerativas, en el caso de las neurologías, los Alzheimer, las demencias seniles, los Parkinson, por ejemplo. ¿Todo esto podría ayudar entonces? Es tremendo. Limpiamos y vamos
oxigenando, nutriendo, hidratando con dietas, con suplementos nutricionales, que es la ortomolecular, y vamos haciendo un complemento para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Esa es la idea. Sí. Y lo que hablábamos con Patricia la otra vez es que además este tipo de tratamiento y de procedimiento te ayudan a eliminar todos los metales pesados que uno no sabe que tiene. Claro. Y que va sumando en el transcurso de su vida y que de repente obedece a dolores de cabeza, cansancio, irritabilidad, mal dormir, que son cosas que en el fondo te hacen la vida mucho más difícil de lo que ya es tener todos estos malestares. Uh-huh. Y que uno no sabe que está lleno de metales que se podrían eliminar, ¿cierto?, con la ozonoterapia. Sí, porque el ¿tú nutres O3, la célula? Sí, el O3 tiene un ion negativo. Y todos los radicales libres, metales pesados, toxinas químicas y biológicas son en cation, en positivo. Entonces es un neutralizador de todas las toxinas de metales pesados, de toxinas químicas y biológicas. Y por eso se considera uno de los mejores antioxidantes que existe, porque neutraliza el óxido. Ahora, el óxido que tú me hablas es de la combustión que deja el humano. El oxígeno es el motor de la vida, pero si una célula está respirando, deja dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono es lo oxidante. Entiendo, sí. Es como el excedente. Y eso es lo que hay que eliminar. Totalmente. Eso es lo que hay que eliminar. Eso es lo que nosotros ayudamos a que el organismo, que lo hace en su forma natural, nosotros potenciamos a limpiar los órganos excretores, en este caso del pulmón, riñones, hígado, para ir limpiando los filtros del agua, del hígado, que es el filtro del aceite, el riñón el filtro del agua y el pulmón el filtro del aire. O sea, entonces, en la medida en que vamos limpiando los órganos excretores, el mismo cuerpo empieza a eliminar esas toxinas. Entonces, la gente que está bajo, que por ejemplo, que está bajo peso, mejora sus niveles de absorción, sí, porque tiene una microbiota. El intestino, si está limpio, también no puede absorber mucho porque está bloqueado con desechos de fecas. En cambio, si está limpio, elimina eso, empieza a ingresar más nutrientes, tiene mejores niveles de absorción. Entonces la gente bajo peso, sube de peso, como por ejemplo también ayudamos a un buen morir en los pacientes terminales que no tienen alternativas terapéuticas, en el alivio del dolor, para que tengan un... ¿Ah, sí? Sí, para que puedan hacer todos sus procesos emocionales, cerrar los ciclos afectivos, hacer el duelo y poder prepararlo para aliviar el dolor. No hay nada más terrible que el dolor. Tremendo. Vivir bueno. con dolor debe ser horrible. Escúchame, si yo decidí cambiar mis hábitos de vida, digo, ya, ahora quiero ser una persona saludable, me porté pésimo, fumaba como carretonera, tomaba, no hacía deporte, ya. Súper malos hábitos y quiero empezar a cambiar eso. ¿Sería bueno ir a una sesión, o sea, ir a consultar a Medisone y tener una ozonoterapia para comenzar a limpiar todo? Claro, claro, porque en la medida en que tú cambias el hábito, hay gente que dice, no, yo ya cambié mi hábito alimenticio y como más verdura, más sí. fruto que antes no comía, comía puro pan y pizza y ahora quiero comer fruta y verdura porque me quiero cuidar. Está bien, eso implica no ingerir más toxinas, pero no saca lo que está depositado que ya se en pegó. Los espacios intersticiales y a nivel celular y en los diferentes órganos, no te limpia eso, no te limpia un hígado graso. Sí. Permite que no siga aumentando el hígado graso y que pase a cirrosis hepática, pero no saca lo que está enquistado. Entonces nosotros hacemos un trabajo profundo de poder ir a limpiar aquellos órganos desde adentro hacia afuera. Como si fuese dentista, sería un destartraje, así como cuando te Totalmente. Empiezan a sacar todas las cosas que están pegadas en el intestino. Claro, porque no es lo mismo, yo ya me lavé los dientes, no es suficiente porque hay cosas que están incrustadas sí. en los espacios intersticiales, entre órgano y órgano, entre células y células y en todos los fluidos. Entonces, en la medida en que nosotros limpiamos los órganos excretores de toxina, permitimos que el órgano por sí mismo va a intentar botar más toxina porque va a quedar mejor habilitado y podemos comprobar en los exámenes pre y post que bajan los niveles de colesterol, cuando están los colesteroles altos, los niveles de glicemia, y biorregulamos al cuerpo. Hacemos un proceso de limpieza y desintoxicación, y después hacemos un proceso de biomodulación para que se ordene todo el sistema inmunológico, el sistema endocrino,
que son, y el sistema nervioso central, que son todos procesos, son sistemas cibernéticos de información, y que todos los terminales van a dar a la linfa, que es este líquido extracelular. Entonces, la medida en que todo esté limpio, funciona mucho mejor, y eso es lo que permite mejorar la calidad de vida. Así mejorar es. La calidad del sueño, mejorar la calidad de regeneración y restauración, porque el cuerpo permanentemente se está reparando y regenerando todos sus órganos. Toda la razón, Patricia, muy interesante el tema de la ozonoterapia. Mira, durante toda la entrevista, acá, ahí ¿ya? está este código de... Este código QR, ajá, que la gente puede, ¿cierto?, acercar su teléfono a la pantalla, sí, y meterse entonces para saber, para tener más información respecto a esto. Me imagino que hay que agendar una hora, sí, para conversar, para que, sí, te expliquen bien de qué se trata, cuánto cuesta, en fin, todos, bueno, los detalles. Es una súper buena terapia, ozonoterapia, así se llama, y ahí está el código de QR para que ustedes puedan obtener mayor información de Medisone. Muchas gracias, Patricia Rojas, ella es fundadora y directora multidisciplinaria en medicina integrativa de Medisone, Centro de Medicina Biológica y Ozonoterapia. Nos da la alegría tenerlos nuevamente acá porque es un tema muy interesante y sin duda ayuda mucho a mejorar la calidad de vida de las personas, que es el objetivo de este programa. Gracias, Patricia. Vamos a una pausa. Volvemos de inmediato. No se vayan. Oye, pero triunfaste, Leopoldo, ¿ah?, Leopoldo Moreno, ¿cierto?, de Madre Tierra. Él es químico farmacéutico, pero además se dedica a toda la medicina natural. Oye, estoy tomando desayuno. ¿Estás tomando desayuno? Sí, es como que mis pacientes me dicen, doctor, ¿cuál es el desayuno que usted recomienda? Porque están recomendando el desayuno keto, están recomendando la avena, el muesli o el pan con chancho también en algunos lados, ¿verdad? Yo tengo pan con chancho. Rico. Y yo le digo, el mejor desayuno, Claudita, es tomar agua. Agua. Lo primero que tú, porque desayuno, enseñémosle a la gente, desayuno no significa otra cosa que romper el ayuno. Cuando tú desayunas, estás rompiendo el ayuno, de ahí la palabra. Desayuno, buena, uno no sabe esas cosas, los orígenes de las Anótala. Palabras. Yo siempre le digo a mis pacientes, papel y lápiz a mano, para que vayan tomando nota de todos los consejos que vamos compartiendo con Claudia acá, en nuestra botica, que a esta hora subimos las cortinas. Ya hoy día el desayuno, que ojalá siempre sea agua. La mejor manera de romper el ayuno es con agua. Ya mañana sería. Sí. Ahora sería como la agüita con limón después del almuerzo. Claro, pero ojo. Mira, qué bueno lo que acabas de decir. La Claudia nos acaba de dar el desayuno para el 95% de los chilenos que tenemos problemas al hígado. Fíjate que hay mucha gente que no le gusta tomar agua porque es inapetente al agua, la encuentra insípida, y, ¿no? ¿Sí? Yo prefiero tomar un té, un café, un chocolate, una bebida, lo que sea, un jugo de fruta, que es lo peor, ¿verdad? Porque la fruta, también aprendamos, la fruta no se bebe, la fruta se come. Sí, por la fibra, por la pulpa, fibra, la pulpa. Exacto, porque así evitas el pic de insulina, ¿verdad? Bueno, ya, tú estás experto en todo no, esto. No, sí, pero tenemos que repetir siempre todo, a mí se me olvida todo. Ah, ya. Así que sí, para no sacarle la fruta. El pic de hiperglicemia, el pic de insulina, la fruta nunca se bebe, la fruta se come. Entonces, bueno, volvemos al tema de los insípidos, que hay que no tolerar el agua. La trampita, eso es porque tienen problemas al hígado. Nosotros, y especialmente nuestras amigas chilenas, para ustedes les digo, el gran problema de la mujer chilena es que se lo guarda todo. Todo se lo calla. Había un programa de televisión que se llamaba Lo que callan las mujeres, ¿no? Claro, claro. O y, mujer y eso, rompe el silencio. También. Exacto. Y eso de guardarse, amigas, toda esa rabia contenida, todo eso se va a un órgano que se llama hígado. ¿Ya? Entonces, ¿cómo le hacemos la trampita al hígado? Simplemente acidulando el agua, agregándole unas 4 o 5 gotitas de limón, como lo hicimos antes del programa, le agregamos 4 o 5 gotitas, o un poquito más, no hay problema, y se toma agüita en la mañana como desayuno con limón. Para la gente que tiene hígado graso, la gente que ha pasado muchas rabias, que tiene molestias hepáticas en general, la mejor manera ya de sanar el hígado, además del cardomariano y del bicolon, que son nuestras gotitas famosas, es agüita con limón como desayuno. Me encanta, Leopoldo, que de las frutas, de las verduras, de los productos que todos tenemos acceso fácilmente, digamos, y que nos alimentamos, podamos sacar cosas que nos mejoren la calidad de vida. Mira, ahora me hablaste de 4 gotitas de limón en el agua y ya estás haciendo algo por tu cuerpo. Oye, tenemos una frase, porque a Leopoldo le gusta tener su frase, que nos comparte todos los martes. A ver,
No somos lo que comemos, sino lo que digerimos. Esa es una tremenda frase, Claudia. A los nutriólogos se les para el pelo cuando yo digo estas cosas. Ojo, estas frases no son mías. Son mías porque las hago mías y las practico. Claro. ¿Verdad? Pero muchas de estas frases yo las voy recogiendo de mis experiencias, de mis estudios. Hay muchas frases que van a aparecer acá en nuestra botica cada martes que las vamos a sacar de los propios telepacientes. A esta hora tenemos telepacientes. Y mira, no somos, si volvemos ahí, no somos lo que comemos, sino lo que digerimos. ¿Por qué? Porque está muy en boga decir nosotros somos lo que comemos. Sí. ¿Qué comes tú? ¿Comida saludable? Eres saludable. ¿Comida chatarra? Eres chatarra. Pero hay una trampa. Hay una trampa en eso porque hay gente que dice, doctor, yo como súper saludable. Y mira, estoy con hígado graso, estoy con los triglicéridos altos, me da rabia, me peleo con mis hijos, no duermo bien y estoy comiendo saludable. ¿En qué quedó? Y es porque ahí está la trampa. Tú puedes comer saludable, súper saludable, gastarte todo tu dinero en el mercado y no en el supermercado. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Porque es otra cosa. Hay gente que va mucho al supermercado y nosotros les decimos, comienza a ir al mercado y menos supermercado. Entonces, y mira cómo estoy, doctor. ¿Dónde fallé? Y fallan en eso. Que nosotros no somos lo que comemos, sino que primero tenemos que preocuparnos del proceso de digestión. Entonces hay muchos pacientes que llegan a la consulta con deseo de sanarse o que vienen acá al programa y escuchan este tipo de programa como el tuyo, con ganas todos de sanarnos, pero no reciben la respuesta tan rápido porque tienen hígado graso, que se llama esteatosis, porque tienen gastritis, tienen gastralgia, se le diagnosticó un colon irritable. Tiene que ver más con enfermedades de orden de salud mental, digamos. Por eso tú, ¿a qué te refieres con que...? No, porque uno come del sistema gastrodigestivo. Cuando tú tienes, por ejemplo, un SIBO, que es una hiperpoblación de bacterias, por ejemplo, a nivel del sistema gastrodigestivo, cuando tú tienes, por ejemplo, una mala microbiota o microbioma, como le quieren llamar, ¿sí? Cuando tú tienes hiperacidez constante, cuando tú tienes Helicobacter pylori, cuando tú tienes gastralgias de todo tipo, meteorismo, por ejemplo, incluso mal aliento, te habla de que tú estás con malas digestiones. Cuando tú no vas al baño todos los días, no evacúas todos los días, tú debieras evacuar tantas veces como comidas importantes haces en el día. Pero lo más importante, no puedes pasarte un día sin evacuar. Porque ¿qué pasa si evacuar no es otra cosa que limpiar de basura el cuerpo? Imagínate, tú llegas a una casa y no le haces aseo. Aquí en este mismo estudio, si terminamos nuestro programa, acá terminamos la botica y nos viene alguien y hace aseo, nosotros mismos podemos hacer el aseo. ¿Verdad? ¿Por qué hacemos el aseo? Porque tenemos que limpiar para que el próximo programa aparezca así reluciente como este y todo lo demás. Lo mismo pasa dentro de nuestro cuerpo. Si tú dejas que tus intestinos se ensucien, todo tu cuerpo se ensucia. Y cuando todo tu cuerpo se ensucia, Claudita, lamentablemente se ensucia también tu mente. Esta conexión entre la mente y el soma, ya entre la mente y el soma, y entre el soma y la mente, es tan importante que hay gente que sufre enfermedades, pero forma crónica, hasta que tú no le sanas la mente. Y al revés, hay enfermos depresivos que viven pegados en tomar antidepresivos, bloqueadores de, qué sé yo, de la recaptación de serotonina, eso que te gusta tanto, esas hormonas a ti. Y basta que tú lo metas en un ayuno intermitente, en un ordenamiento en cuanto a sus comidas y su digestión, le aumentes la fibra y desapareció la depresión. Y tú dices, pero ¿cómo? Llevo 20 años tomando antidepresivos. Claro, está todo relacionado. Y se sanó solamente porque empezó a tomar agua. Hay gente que llega, te lo digo honestamente, llegan, por ejemplo, mujeres, llegan a mi consulta a veces con dismenorreas, que son dolores en sus reglas y todo lo demás. Y yo le veo el iris, porque además una de mis especialidades es la iridología médica. Y al final descubre que esa persona está seca por dentro. Y le digo, la receta no es otra cosa que recomendarle tomar agua. ¿Cuánto? 40 centímetros cúbicos por 40 centímetros cúbicos por kilo de peso. Esa es más o menos la norma. Y me dice, pero doctor, ¿cómo no me va a dar un medicamento, una tabletita, una gotita, un jarabe? No, eso es, tome agua y vuelva en 21 días. Y vuelve en 21 días. Y era solo falta de agua. Oye, espérate, es que no puedo dejar pasar esto. Ya, ¿cómo? No, ¿qué es esto que ves el iris? Y ¿qué ves en el iris de las personas? Así como que alguien podría mandarte una foto de su iris y tú mirar el iris y poder decir cómo andan los órganos.
Claro, lo que pasa es que es un tema para otra botica interesante, sí. Porque hoy día vamos a hablar de uno de los productos más importantes que tenemos hoy día en nuestra farmacopea naturista, que es el famoso aceite de orégano oro. Mira ahí, qué lindo se ve en tu Te voy a cobrar después lo del IRI para otro capítulo, no, pero no. Ahora vamos a hablar de este. Vamos a hablar del aceite de orégano. Pero que estoy muy curiosa. Pero rápidamente, mira, cuando tú eres formada en el vientre de tu madre, ¿ya? La gente de fe, entendemos, la gente de fe, que primero Dios te creó a ti. Tú fuiste primero creada en la mente de Dios y luego fuiste creada en el útero de tu madre. ¿Ya? Cuando tú fuiste creada, partiste con un simple huevo, cigoto, ¿verdad? Y se comienzan a multiplicar y a multiplicar y formando tu cuerpo. Bueno, el iris tiene una fase formativa desde un principio y todos los órganos están conectados con ciertas zonas de tu cuerpo, que son las zonas reflejas. La planta de tus pies, por ejemplo, la palma de tus manos, la lengua en medicina china también. La oreja, si tú te fijas, la oreja es como un feto al revés, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y tú puedes identificar puntos reflejos. Y el iris es otra de las zonas. Entonces, la iridología, que fue desarrollada por el doctor von Pecelli, un médico húngaro, muy linda la historia, nos enseña a que si tú observas el iris de un paciente, estás observando toda la funcionalidad orgánica de ese paciente. Y lo más interesante, que no es un método diagnóstico para que los médicos no se pongan celosos ni nada, porque por ahí andan personas diciendo, los ideólogos, yo le diagnostico una enfermedad bien del iris, eso es mentira. Ah, yeah. Tú evalúas el capital de salud observando el iris. Entonces tú vas a ver en un paciente, de repente, un hígado inflamado, o los riñones congestionados, o va a haber toxinas que están asociadas a la pleura, o la parte a nivel cerebrovascular. ¿Y qué es lo que para qué nos sirve esa información? Para ponerte a trabajar con ese paciente en desintoxicar y desinflamar la zona noble que lamentablemente la tiene intoxicada. Perfecto. Pero no es un diagnóstico. No. Jamás. Es un diagnóstico. No es que te vean el iris y diga, ah, señora, no, usted tiene... La iridodiagnosis es una falacia que a mí, yeah, me da mucha rabia cuando lo escucho, porque la observación del iris no es otra cosa que evaluar, ¿ya? Es como sacar una radiografía del capital de salud. De hecho, nuestra medicina, de la que nos convocamos todos los martes en este horario, para que la gente se haga la costumbre, y ojalá eternamente, uno nunca lo sabe, ojalá, ya, ojalá, que era Dios, que así sea. Fíjate que nosotros siempre vamos a decirle primero la consulta con el médico. El médico, cuando me dice, doctor, ¿me puede ver qué es lo que tengo? Que lo vea el médico. Y nosotros, con el diagnóstico del médico, con las indicaciones del médico, aparecemos nosotros con la medicina complementaria, que es esta medicina holística, que sin duda siempre suma. Siempre suma, pero sí, que van paralelo. No es que la medicina holística no es que diga, deje su tratamiento que le dieron y cámbiese por este. No, parece, complemento. Ni siquiera paralelo, complementario. Complementario. Oye, y este aceite de orégano, quiero saber, orégano oro. Sí, ahí está en pantalla, el orégano es... Cuéntame, extra. ¿Para qué? El orégano es un primo hermano de la albahaca, es un primo hermano de la mejorana, es casi un gemelo del tomillo, por ejemplo. ¿Ya? El orégano es una plantita medicinal que también doctores griegos, en todo el mundo hay información sobre el orégano. Se piensa que es de origen europeo, pero en realidad en Asia, en India. Yo hice un curso de medicina ayurvédica en India, he estado, ¿ya?, varias veces en India. Hay escritos, ¿ya?, hay escritos sobre el orégano. El orégano es una planta aromática, pero que tiene una tremenda acción terapéutica en el organismo porque tiene principios activos que no lo tienen otras. A ver, ¿cómo cuál? Carvacrol, timol, el ácido clorogénico, el rosmarínico. Ya, pero yo no entiendo cuando tú me dices... Pero tú me preguntaste cuál. Sí, ahora ya, te voy a preguntar ya. ¿Para qué sirven? ¿Cómo no? ¿Cómo ¿Para no? qué sirven? Los fenoles, los polifenoles, los terpenos y todo lo demás, los sesquiterpenos. ¿Sabes para lo que sirven? Principalmente tienen categorías, ya, familias de acción. Primero, el aceite de orégano es bueno como antibacteriano. Ya. Como antibacteriano, es como un antibiótico natural, por decirlo así, que tiene la ventaja, al complementar los antibióticos del médico, que no generan resistencia a los antibióticos. Ah, ya, perfecto. La gran magia, Claudita, de usar la naturaleza como herramienta es que nosotros tenemos como seres humanos 6.000 años de historia, para la gente de fe. Algunos dicen 10.000,
pero la naturaleza tiene millones de años. Y en esos millones de existencia en el planeta, ¿qué hicieron las plantas? Se adaptaron y se perfeccionaron de manera tal como protegerse contra virus, contra plagas, contra parásitos. Entonces tomamos toda esa fortaleza que tienen ellas, las consumimos y las hacemos nuestras. Pero ellas nos ganan. Toda esa sabiduría en el fondo. Exacto. Oye, pero Pedro, tú dices que esto es antibiótico. Es un antibiótico, entonces, ¿particularmente para qué? Pero es como si yo tengo amigdalitis y tomo amoxicilina, que me recetó el doctor. Perfecto. Y puedo entonces complementar con una gotita. ¿Esto se toma? Sí, se toman 20 gotas todos los días. Todos los días se toman 20 gotas alejadas de las comidas. Pero ojo, para uno de las bacterias más complicaditas hoy por hoy, anda muy, muy bien. Hay estudios clínicos que lo demuestran, que es el Helicobacter pylori. La frase que yo te decía, nosotros no somos lo que comemos, sino que somos lo que digerimos, ¿verdad? Esa era nuestra frase de hoy. ¿Sí? El Helicobacter pylori es una bacteria muy mañosita que le encanta. Yo creo que la mitad de la población tiene Helicobacter pylori, con todas las molestias gástricas, inflamación, la generación de úlceras, etc. Entonces, todos los pacientes con Helicobacter pylori, el gastroenterólogo hace una antibioterapia. Entonces, ¿cómo nos prevenimos? Acuérdate, esa es otra cosa importante. La prevención. La medicina nuestra, nuestra farmacia, acá en Mija, en TV Más, y en todo lo que hagamos, es una farmacia preventiva. Es que eso es muy importante, porque nosotros en Chile no tenemos cultura de prevención. Nada, por eso... Uno actúa cuando ya está ahí... Los terremotos, los incendios... Ya se te cayó el camión encima y ahí recién... Debería haber puesto, no sé qué. Sí. Entonces es súper bonito eso, que entiendo que hay otros países que sí tienen esta cultura de prevención, sobre todo en temas tan relevantes como la salud. Bueno. Y en eso te agradezco mucho que nos muestres estos productos, que si bien ayudan y complementan, como tú dice, ante algún problema de salud que tenga una persona, sirven para prevenir. Antes que lamentar. Entonces, digámoslo junto, la salud del mañana va a ser la salud preventiva. Exacto. Declarémoslo acá, porque después cuando la ONU o la OMS diga la salud es la salud preventiva, cuando lo declaren... Nosotros lo dijimos antes. Nos copiaron. Para que no hagan un reportaje. Oye, ya, entonces, este... Helicobacter pylori. Aceite de orégano oro... Sí. Son 20 gotas diarias que uno puede... Alejadita de las comidas. Tomar, alejada de las comidas. Siempre alejadito de las comidas es lo mejor, ¿ya? Alejadito unos 20 minutos de las comidas y va a tener una acción antibiótica, bacteriostática, bactericida, particularmente contra el Helicobacter pylori. Va además a tener una acción antivírica. Fíjate, la gente que pasó el COVID tomando el aceite de orégano oro, se la pasó, pero 100 veces mejor por la acción antivírica. Tiene una acción antimicótica. Para las mujeres, sobre todo el tema de la cándida, por ejemplo, es tan complicadita, porque generalmente los tratamientos antimicóticos van y borran con todo. Y nosotros necesitamos un cierto contenido de hongos en nuestro cuerpo, así también como tenemos más bacterias que células en nuestro cuerpo. Entonces, el orégano oro es un regulador, ¿ya?, de tu homeostasis, de tu balance, de tu equilibrio, a través de estas propiedades. Helicobacter pylori, antivírico de todo tipo de virus, de herpes y todo lo demás, se usa para las verrugas también. ¿Tú sabes que las verrugas son virus? Sí. Qué bueno. Porque se pegan. Sí, bueno, aparte como todo, y se rascan y se inoculan, pero además tienen que ver con tu sistema inmune. Sí. Cuando te dan una mala noticia, cuando tu hijo se porta mal, cuando no sé, llega a algunos la suegra, o se va la suegra. Ojo, se va la suegra y para algunos puede ser un problema, ¿verdad? Entonces, es importante saber que las cosas que te generan un cambio en el estrés, en el cortisol y todo, van a afectar tu sistema inmune. El orégano oro te va a ayudar a defenderte y a regular tu sistema inmune. Me pareció súper interesante el orégano oro. ¿Y sabes por qué se llama oro? No. ¿No lo sabes? A ver. Mira, es una historia muy linda. En el mundo, yo te he comentado, yo he recorrido el planeta entero, me ha tocado viajar por todos lados. Y el gran problema del orégano, con todas las virtudes que tiene la planta, el orégano, todo el mundo hasta el día de hoy ha estado extrayendo
una fracción del aceite de orégano, que es la fracción esencial. Entonces, si tú te vas a los laboratorios, que no voy a dar nombres para no hacerles publicidad, a no ser que pagaran y bien auspicio en nuestro programa, se lo damos, pero ellos solamente sacan una fracción del aceite. ¿Qué es aceite esencial? Y fíjate, claro, ese aceite esencial, Claudita, es una mezcla de fenoles, polifenoles, terpenos, que son sustancias aromáticas, que la echan los árabes cuando inventaron, porque esto se hace con una extracción por arrastre de vapor, ¿ya? Es sencillo, si me complico tú me dices. Hacen pasar a vapor, arrastre de vapor, y va cayendo por un alambique una fracción que flota en el agua, que luego se condensa y flota. Como flotaba, dijeron, ah, aquí está el aceite de las rosas, el aceite de cedrón, el aceite de eucalipto, el aceite del orégano. Pues bien, vino un químico como yo, tomó ese aceite, lo analizamos y no es aceite. Son alcoholes. ¿Ya? Son alcoholes. Entonces vienen los médicos y los terapeutas y siguen recetando el aceite esencial equivocadamente, pensando que es el aceite de orégano. Pero, ¿y esto corre para todos los aceites esenciales? Todos los aceites esenciales son una fracción odorífica de la planta. ¿Ya? ¿Y dónde queda el aceite realmente? ¿Dónde están los ácidos grasos? Quedan en lo que se llama bagazo o la borra. ¿Ya? Entonces, aquí en Chile somos, y esto es maravilloso que lo hagamos en este programa, somos los únicos, yo lo declaro responsablemente, somos los únicos que hemos ocupado y hemos conseguido sacar el aceite de orégano completo, porque luego, en eso que botan estas industrias, nosotros le hacemos un tratamiento enzimático, se aprieta, y sale el verdadero resto oleoso del aceite, que son oleoresinas. Entiendo. Entonces, ¿qué hice yo? Mira, si es muy sencillo, no tiene nada del otro mundo. Yo tomé el aceite esencial, lo junté con las oleoresinas y creamos esta maravilla, que es el aceite de orégano oro, porque así tiene una marca que lo cuida y lo respalda, y te aseguras de tener la acción antivírica, antibacteriana, antimicótica. ¿Puedo abrir uno? Ese es fuerte, está recién hecho ya. Es que quiero leerlo porque... No, ponte una gotita y pruébalo. Es fuerte porque viene, está recién hecho. Eso. Vas a notar toda la esencia de ahí. Ahí está. ¿Puedes tomarlo? Sí. Sí, yo así lo tomo. ¡Ay, qué rico! ¡Eres fuerte! Oye, pero... Es una gotita. No, que me se toma... Una. Hay que diluirla. No, sí, pero yo me eché una gotita. Sí. Y que se siente, ¿no? Sí. Bueno, te voy a sorprender con algo extraordinario. El sabor a orégano. Sí, te voy a sorprender con algo extraordinario. Cuando tú tomas... Por eso, mira, yo he ido a otras farmacias, camino acá de repente a grabar, paso a alguna farmacia a saludar a mis colegas y tienen aceite de orégano, no orégano oro. ¿Y qué es ese aceite? Es un macerado de orégano en un frasco de aceite de oliva. Tiene un poquito del olor, pero no tiene todos estos compuestos. Cuando tú tomas el aceite esencial, Claudita, tienes dos compuestos, el carvacrol y el timol. Cuando tú tomas el orégano completo, aparecen 50 fitoquímicos. 50. Y a eso, entonces, a la acción que ya te enseñé, se le suman muchas otras. Sí. Pero te voy a dar dos de regalo hoy día. Dos. Una acción extraordinaria, que es el eliminar metales pesados. Ya. La presencia de cadmio, níquel, plomo, genera trastornos neurológicos. Dolores de cabeza, cansancio. Y nadie limpia su cuerpo, sino que quelándose, qué sé yo. Acá hay una manera natural de eliminar metales pesados con el aceite de orégano oro. Y la segunda, que te va a encantar. Te va a encantar. Es un antiparasitario. ¿Y por qué te va a encantar? Porque todas las mijas que tienen cachorritos en su casa, gatitos y perritos. Tú sabes, en Inglaterra, sé que estamos ocupando mucho tiempo, pero es interesante este tema. En Inglaterra se descubrió que las mamás, los papás, besan más a las mascotas que a los hijos. Ya. Bueno, por algo será. No, es broma. No, va a venir Renato. Yo me los como a beso, pero también... Pero fíjate, ¿qué significa que besuquen más a las mascotas? Se están inoculando parásitos que los perritos, los gatitos y todos tienen. Y la gente lleva a desparasitar a sus animales. Sí. ¿Sí o no? Sí. Ya, recién hablábamos con Gabriel acá, que está en una de las cámaras, que estudió veterinaria. La gente va, don Gabriel, ¿o no?, a desparasitar a los animales y traen a su cachorrito desparasitado. Y yo le digo, bueno, ¿y tú te desparasitaste?
No, ¿por qué? Este es un antiparasitario, pero más que antiparasitario, desparasitante natural. Mira, cuando el pollo, mi marido, me diga, córtala, que después quedas llena de bacterias y de bichos con los gatos y el perro, le voy a decir, cállate, porque tomo orégano oro. El orégano, y es muy importante por esa marca, porque la marca orégano oro nos defiende y nos asegura que tenemos entonces el orégano completo. Oye, mucha gente pregunta dónde comprar estos productos. Ay. Lo encuentran en NOP, ¿ah? En Madre Tierra, en Naturland, en Rumbo Verde y farmacia, en todas las farmacias del país. Sí. Oye, y farmacias de todo el país. Así es. Me encantó, no alcanzamos a la botica, oye, que hablamos mucho, porque sí, es que nos estamos conociendo, entonces... Sí, pero ya, sigan escribiendo, de verdad. El próximo martes, como todos los martes, nos volvemos a encontrar con Leopoldo Moreno. Me están haciendo así porque nos pasamos en el tiempo. Perdón a todos los gerentes del canal, pero es que vale la pena. Son temas muy interesantes. Gracias, muchas gracias. Quédense en la sintonía de TV Más. Nos vemos mañana. Un besito.